Un servicio que da y que distribuye la riqueza en todo el territorio, que sigue siendo desatendido y la administración sigue sin abonarles ese desequilibrio económico por un servicio que les están obligando a hacer. Y cómo no, tenemos que entrar sí o sí en esa mesa de posible reconstrucción del turismo que haya, ya que nuestro sector, nuestro ramo, ese ramo del sector nuestro, dentro del sector del turismo a nivel Andalucía, es el segundo que más aporta y el que más importancia tiene. No olvidemos que estamos conexionados con agencias de viajes, hoteles, restaurantes, museos, guías. Depende mucha gente de nosotros. Por lo tanto, exigimos, más que nada, que no nos dejen caer, porque cuando lleguen las posibles ayudas de cara al futuro, no habrá nada. Esto será un auténtico solar y no quedaremos ninguno. Por favor, definitivamente que nuestra comunidad autónoma atienda también nuestras peticiones y atienda nuestras súplicas en este momento. Gracias. Vamos.